Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Russian Fishing 4 y mira lo que he pescado. Es un Viviparus Illput. Es como una anguila, ¿no? Una anguila vivípara o algo de eso, yo que sé, que no sé cómo se llama realmente. Está bien, este trofeo no lo tenía. Como veis, con un kilito, no sé exactamente si es menos, a lo mejor un kilo, a partir del kilo el trofeo. Se consigue. Y bueno, no me ha ido mal en este sitio donde estoy, en esta zona. Pescado a lo largo del día y eso, más de estos, pero no tan grande. El siguiente ha sido 800 gramos o por ahí. Os tengo que decir que el trofeo como dinero te dan 175 monedas, me parece. Pero bueno, está bien. Te da bastante experiencia. Eso también está bien. Y nada, está usando esto, el Magot este rojo, el que mejor se me ha dado. Y bueno, van saliendo pequeñitos, sale también algunos grandes. Pero me refiero a otra clase de peces, incluso tiburones. Pero lo más normal es de esto, de anguilas estas pequeñitas. También rodaballos, y la otra que hay que siempre hacer rodaballo, que más clara, que pone. ¿Cómo se llama? ¿Platija o algo de eso? No sé, también planita, amarillenta así con pinta. Esas me salieron mucho. También en español se llama eglefino. Y en inglés haddock. Salen muchísimo, me salieron muchísimo, muchísimo de eso. Y nada, que se hace dinerito aquí con. Si no cae ninguno grande que te destroce mucho, ni pierdes mucho tiempo, va saliendo y va haciendo experiencia. Va pescando peces, vas descartando si quieres, si se te llena el cesto y no te quiere ir, pues ves descartando a medida que vas cogiendo, que bueno, cuando los tienes casi lleno, aconsejo, pero cuando estés lleno, tirar, ir tirando de los que sean, que no tengan la medida y ya está, porque se dan céntimos y cualquier pez que tenga la medida en el juego te da más de una moneda, así que, pero vamos, si no vayas a llenar el cesto, no tiréis nada. Cuando llegué a la tienda vendéis todo y aunque sean centimillos, es dinero que vais sumando para cualquier cosilla. Y ya está, no mucho más tengo que decir. Os dejo un ratito con esto, que más o menos para que veáis más o menos que se va cogiendo. O yo fui pescando y ya está. Así que muchas gracias por verme. Estoy contento con este trofeo. Anteriormente, un poquito antes, había pillado uno de caballa. Pero de caballa ya tengo, bueno, incluso creo que tengo uno azul. Es común, es bastante común. Este no, como no lo tenía, no sé, a lo mejor a partir de ahora pesco más de esto de trofeos, no tengo ni idea. Ojalá, pero vamos, que caiga, ahí está, en la saca estará. Y si puede ser azul, mejor, y así hacemos otro vídeo. Vamos, yo estoy grabando, que si no. En fin, que muchas gracias por verme, cuidad mucho, disfrutad del juego si lo tenéis, si no, os recuerdo que es gratis, en Steam está gratis, en su página, en la página de Russian Fishing 4. Es gratis y vaya a divertir. Así que nada, muchas gracias por verme, cuidad mucho, saludos.